Seguimos acá con el tema de funciones. En el video anterior hablamos sobre qué es una función, los tipos de funciones y básicamente su representación en plano cartesiano. En el diagrama hablamos de un conjunto de partida, conjunto de llegada, de cómo estaba definida la función. Aquí vamos a profundizar sobre el dominio de la función, cómo lo vas a calcular de manera analítica y cómo puedes sacar el dominio y el rango de manera gráfica, para que en los siguientes videos empecemos a tener ya automáticamente todas las funciones detalladas, las elementales, y vamos a ver el dominio y el rango de cada una de ellas. Vamos a empezar aquí entonces. ¿Recuerdas cuando te dije que la función la podías pensar como una especie de caja donde va a entrar ciertos valores? Bueno, básicamente, los valores que van a entrar acá, todos los valores que entran, pertenecen al conjunto de partida. Cuidado con eso. En teoría, yo te podría decir que la función f está definida de todos los números reales hacia los números reales. Se me pegó la lengua. Ahora, esto me está definiendo a mí el conjunto de partida. Todos los números reales. Si vamos a un plano cartesiano, a una línea horizontal, sería desde menos infinito hasta más infinito. Pero dependiendo de la función, tú vas a tener números que van a pertenecer al dominio de ella. Que sea el conjunto de partida, no necesariamente que el dominio sea también igual. Ahora bien, el dominio de una función se puede decir que son aquellos valores que cuando ingresan a la caja, la función, cuando le saca una cuenta, la función puede darte un resultado. Matemáticamente hablando, tú puedes decir ahora que la función aquí, por ser una caja donde va a hacer ciertas operaciones, tú necesitas garantizar que haya un resultado. Tú necesitas garantizar que eso tenga un valor definido. Por eso es que todos esos valores que entran allí, que generan un resultado, son los que pertenecen al dominio de la función. Si tú llegases a tener una situación en donde esto que está acá se deba trancar, diga, mira, no te puedo dar resultado para ello. Ese valor que entró, que hace que esto se tranque, sale del dominio de la función. Es decir, imagínate, voy a ponerte un ejemplo aquí, que la función es 1 sobre x más 2. Vamos a ponerlo así, 1 sobre x más 2. Empiezan a entrar valores y genera un resultado. Pero, ¿qué pasa si entra aquí el número menos 2? ¿Qué sucedería si entra el menos 2? Tú dices, hey, menos 2 más 2, porque el menos 2 se sustituye, el que está entrando se pone en la X, ¿cierto? Menos 2 más 2 es 0. Y 1 entre 0, la calculadora te dice, error matemático. Se trancó la calculadora, lo puedes pensar por allí. ¿En qué momentos se tranca? Me dice, no, error matemático, eso no tiene resultado definido. Entonces ahí, al trancarse, ese valor sale del conjunto de partida porque no puede estar dentro del dominio de la función. Hasta ahora tú dirías que el dominio de la función, mira esto, el dominio de esa función se define como que puedes utilizar cualquier número, suponte que aquí está el menos 2, tú puedes utilizar cualquier número excepto este, porque ese valor para este ejemplo se tranca. Ahí tú dices, ok, ya más o menos entiendo a nivel conceptual qué significa entonces el dominio de una función. Ahí tú necesitas saber cómo hacer el cálculo ahora de manera analítica. Entonces tú dices, mira, si de aquí yo no puedo usar este número, entonces yo puedo usar todos los números reales menos ese valor. Y esta notación que está acá es notación de teoría de conjuntos. Todos los reales menos cuando usas llaves es para detectar elementos. Si usas paréntesis o corchetes, que fue lo que vimos en inecuaciones, es para detectar intervalos, ¿ok? No es lo mismo que yo te diga a ti desde menos 2 hasta el 0. Así se leería del menos 2 hasta el 0. Cuidado. Del menos 2 hasta el 0 se tiene que representar así, como intervalo, porque si tú le pones a eso las llaves, solamente estás diciendo que es el menos 2 y el 0. Notación de conjuntos. Entonces, pilas con esa parte. Ahora bien, dependiendo de la expresión, tú haces un análisis. Para hacerlo de manera analítica, tú vienes y dices, mira, ahora resulta que yo tengo aquí la raíz cuadrada de x.
¿Qué pasa cuando la raíz, lo vimos en los radicales en aritmética, qué pasa si aquí yo tengo un número par? Yo no puedo tener la raíz cuadrada de un número negativo, no existe. Por lo tanto, para una recta numérica, si este de acá sería el 0, yo no puedo utilizar valores del lado izquierdo que son negativos, tengo que utilizar solamente estos valores de acá. Ah, entonces si tú utilizas cualquiera de estos, aquí la función se tranca. Tú necesitas evitar que eso pase. De todos los reales que es tu conjunto de partida, tú dices, no, ya va, ok. Solo puedo utilizar, voy a ponerlo en azul, desde el 0, porque raíz cuadrada de 0 es 0, del 0 en adelante, hasta infinito positivo. No puedo utilizar los valores negativos. Entonces, el dominio para ese caso, para esa función, se escribiría así. El análisis se lo tienes que hacer tú dependiendo de la expresión que tú tienes allí. En los videos siguientes vamos a estar hablando acerca de las gráficas de funciones elementales y cómo se va a detectar el dominio y el rango de cada una de ellas. Todas ellas tienen un comportamiento y básicamente basado en, básicamente basado, suena raro, basado en esa expresión elemental de una función lineal, cuadrática, radical, logarítmica, exponencial. Vamos a ver también la racional, etcétera. Basado en esa expresión elemental, tú vas a poder detectar dominios y rangos. Ahora, a nivel gráfico, si yo te doy a ti una función f de x, voy a poner un ejemplo acá. Cualquier función que se me está ocurriendo en este momento, no sé, una gráfica así, mira, un plano cartesiano xy. Y la gráfica hace esto, mira, observa. Hacia acá y sube. Pilas que si haces un zoom aquí, nunca toqué el eje Y, ¿ok? Nunca lo toqué. La gráfica se va por ahí. Y de repente, aquí en el número 2, aparece otra vez y hace algo así. Vamos a hacer que siga bajando. Baja hasta infinito, ¿ok? Dominio de una función de manera gráfica. Recorres el eje X, el piso, y voltea hacia abajo y hacia arriba a ver si ves la gráfica en algún lado. Mira, si tú te vienes por aquí caminando, de lo más interesante, así de lo más. ¿Sabes qué es mi muñequito cuando tú caminas? Esta gráfica se va hacia arriba. No importa lo más que tú te vengas en menos infinito, esto va a seguir subiendo. Si tú vienes caminando y volteas hacia arriba, siempre vas a ver la gráfica. Es decir, que todos esos valores pertenecen al dominio de la función. ¿Por qué? Porque todos estos valores en X van a tener un reflejo, una imagen en Y. Eso significa que vas a tener un punto donde va cualquier valor de X que tengas allí se refleja en Y. ¿Me queda claro eso? Ahora, si tú te paras aquí, lo ves hacia abajo. Si te paras acá, ves la gráfica hacia arriba. Si te paras aquí, ves la gráfica hacia abajo. Si te paras en cero, mira que yo nunca, te dije que esta gráfica nunca toca el eje Y. Si te paras en cero y volteas hacia arriba, volteas a ver, dices, esta gráfica nunca toca el eje Y. Es decir, que el valor cero sale del dominio de la función. Se acerca a cero, esto lo vamos a profundizar en cálculo en límites, pero no estaría en el dominio de la función. Mira que de hecho este espacio es completamente vacío, no hay gráfica allí. Por lo tanto, el espacio entre el 0 y el 2 estaría por fuera porque no hay una imagen ahí de la gráfica en ningún lado. Ahora, del 2 en adelante, sí vas a ver la gráfica en cualquier punto que tú te quieras ubicar. A partir de aquí, la gráfica la empiezas a ver hacia abajo y por más que te vayas a la derecha, vas a ver en un punto la gráfica. ¿Me explico? Entonces, aquí el dominio de la función, para esa función, vamos a llamarla g de x, f de x, no importa el nombre que le pongamos a esto. El dominio de esa función sería desde menos infinito hasta el cero, desde menos infinito hasta el cero abierto, por eso es importante las inecuaciones, el cero abierto porque ese cero no se está tomando, no tiene una imagen como tal, y eso se tiene que unir con el 2 en adelante. El 2 sí sería cerrado, porque para 2 tiene esta imagen en el eje Y. Mira que el punto de hecho está cerradito. Entonces sería el 2 cerrado hasta infinito positivo. Allí de manera gráfica, mira cómo sacamos el dominio de la función. ¿Cómo lo puedes representar también? Creo que sí lo pensaste, ¿cierto? La pregunta que me querías hacer. Todos los números reales menos el pedazo entre el 0 y el 2. Ahora, el 0 y el 2, ¿a quién le pones abierto, a quién le pones cerrado? Como a todos los reales les vas a quitar. El cero, como no puede estar, se lo tienes que quitar.
y el 2, como si está en el dominio, lo dejas aquí abierto. Entonces, esto y esto son dos representaciones idénticas para el caso de lo que sería el dominio de la función, ¿sí? Ahora vamos un momentico con esta gráfica con el rango. Muy bien, así como el dominio es el análisis en el eje horizontal, en el video de qué es una función, el rango a nivel gráfico es el análisis del eje vertical. En el dominio, tú recorres esto y volteas hacia arriba y hacia abajo a ver si ves la gráfica. En el rango, tú recorres de abajo hacia arriba y volteas hacia la derecha y hacia la izquierda a ver si ves la gráfica. Entonces, si tú te vienes por aquí así, voy a poner mi muñequito aquí porque necesito voltearme. Mi muñequito viene por aquí caminando hacia arriba ahora, ¿sí? Si tú vienes de menos infinito, ves la gráfica en algún lado, tú dices, ah, sí, mira, la veo de este lado. Esto se va mucho más abajo y no importa, siempre la voy a ver hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Tú te ubicas aquí en el cero, siempre la vas a ver, tanto a la derecha como a la izquierda. De hecho, vas a ver un punto, mira, voy a cruzar aquí esta línea en negro mejor. Mira esto. Una línea donde toqué la gráfica aquí, 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 aquí y aquí. 1, 2, 3, 4, 5 valores. ¿Qué significa eso? Que hay 5 valores en X que generan el mismo resultado en Y. Y ahí tú concluyes, lo vimos en el video de funciones de inicial, que no es inyectiva. Tienes muchos valores que dan el mismo resultado en Y. Entonces, pero es una función. Y el rango, tú sigues subiendo, sigues subiendo, sigues subiendo. La gráfica siempre la vas a ver. Imagínate que aquí... esto tú sigues caminando hacia arriba, la gráfica siempre la vas a ver ahora del lado izquierdo. El rango de la función, como siempre la ves, sería desde menos infinito, el rango lo voy a escribir acá, el rango de la función sería desde menos infinito hasta más infinito. También se conoce como que el rango de la función son todos los reales. Lo vimos a nivel gráfico, también en la parte de que, en los tipos de funciones. ¿Qué pasaba si una función, el conjunto de llegada es igual al rango? Esta función sería sobreyectiva. Vamos a poner así, sobre, ahí con letra médico, ahí dice sobreyectiva. Entonces, básicamente acabo de ponerte un ejemplo de una función que no es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Y de manera gráfica, mira cómo tú puedes sacar el dominio y el rango. ¿Cómo, qué es lo que significa? Es un análisis de lo que son los ejes, qué valores estás utilizando o no. ¿Qué significa el dominio de una función? Que al final tú lo que quieres es garantizar que esto no se tranque. A nivel gráfico, si tú colocas cualquier valor entre 0 y el 2, 0 cerrado, 2 abierto, esto que va a tener una representación, más adelante lo vamos a ver, eso que va a tener una representación, cualquier valor entre el 0 y el 2, aquí la función te dice, es que no tengo resultado para darte, no te puedo, mira, no, ponme cuánto me da la función en 1, entra aquí el número 1. Entra el número 1 y la función te dice, no, pero es que no te puedo dar ningún resultado porque es que ese valor no está dentro del dominio. Entonces, básicamente tú necesitas garantizar que el dominio de la función te genere un valor y ese valor está en el rango que estaría en el eje Y. Los valores que entran, que dan un resultado, dominio. El resultado, rango. Conjunto de partida y conjunto de llegada, lo que se define como tal inicialmente. Espero que haya quedado claro. Con esto cerramos la parte de dominio, vamos con las funciones y las gráficas elementales para que vayamos profundizando. No olvides suscribirte, dejar un comentario, un like, activar la campana para las notificaciones. Si te gustó, ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Comenta, déjalo ahí plasmado. Anda a mis redes sociales y en la página web epsilonacademy.com para que tengas la parte práctica donde puedas tener este curso completamente dedicado para ti, ya sea este tema en específico o un curso completo para que tú puedas nivelar los conocimientos que necesitas. Espero que te haya gustado entonces. Nos vemos en el siguiente video. Chao.